Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos al primer encuentro Comarca del Poniente de personas mayores, voluntarios y sus cuidadores. Veo que nos hemos reunido bastantes. Eso creo que nos alegra a todos. Que pongamos de manifiesto más que nunca esta actividad que hacemos cada semana con vosotros y que tengamos una fecha para decir aquí estamos, nos acompañamos, creamos recuerdos y lo pasamos fenomenal. Bienvenidos a Roquetas, a nuestro municipio. Estamos muy contentos por alojar el encuentro de este año y queremos dar las gracias especialmente a todas las personalidades del Ayuntamiento que han venido, en especial a la representación del alcalde, que es el concejal de Servicios Sociales, José Galdeano, a nuestro presidente, Juan José Martínez, y a todos los asistentes, obviamente, también demás concejales y demás. Yo creo que más que liarnos aquí a hablar y soltar todas estas parrafadas, yo creo que es más que lo vivamos, ¿no? Entonces, yo voy a dar paso a mi presidente, al presidente de mi asamblea, Juan José Martínez, para que nos dedique unas palabras. Un aplauso. Buenos días a todas y a todos. Me corresponde a mí, como anfitrión de este evento, que es un evento convivencial, cultural y lúdico, dar las primeras palabras con las que se hace la apertura del acto. Mi intervención va a ser muy breve y va a estar centrada en dos pequeños capítulos que son los agradecimientos y las bienvenidas. Agradecimientos y bienvenidas que van íntimamente asociados. Prácticamente no se puede separar lo uno de lo otro. Bien, en primer lugar, en este capítulo de agradecimientos, pues quiero darle las gracias a la institución municipal, a nuestro ayuntamiento, a su alcalde, representado por el concejal de Servicios Sociales, nuestro amigo José Galdeano. Pero también quiero dar las gracias a la amplia representación municipal. Tenemos con nosotros a la concejal de Cultura, María Dolores Ortega, a la concejal de Juventud y Voluntariado, María Ángeles Alcoba. Y dentro de este capítulo de agradecimientos, no solo por su presencia, sino por habernos permitido gozar de este marco incomparable que es el Castillo de Santana, quiero hacer una especial mención a su directora, que nos ha dado todas las facilidades del mundo para la organización del acto. En segundo lugar, y quiero deciros que cuando voy haciendo los agradecimientos no es por orden de importancia. Para mí todos son parte fundamental del acto. Lo que pasa es que no se puede agradecer a todos a la vez, hay que hacerlo sucesivamente. Bueno, pues dicho esto, en segundo lugar, pues agradezco la colaboración de la Escuela Municipal de Música, que también le doy las gracias a su director, que está aquí entre nosotros, pero muy especialmente a este cuarteto de profesores de la Escuela Municipal de Música, que nos han ido amenizando tan agradablemente el inicio del acto, más bien, pues mientras daba formal comienzo el mismo, mientras nos íbamos concentrando todos. También las gracias a, me va a disculpar, pero ahora mismo no recuerdo su nombre, una persona muy importante que va a estar con nosotros. Agradezco su participación desinteresada. Desinteresado es lo que va ligado al aspecto económico, pero yo le doy las gracias no solo por eso, sino porque aporta dos apartados importantes de la programación de hoy. Es un profesor de la Universidad de Almería que nos va a dar una conferencia y que después va a dirigir unas actividades cuando cambiemos de marco y asistamos a otro marco también incomparable del municipio, como es el Club de Golf. Allí dirigirá unas actividades, ayuda de sus alumnos con los mayores.
Quiero agradecer también su desinteresada no solo presencia, sino participación que se va a producir a continuación, después de las palabras de José Galdeano, de nuestro internacional artista almeriense, el Niño de las Cuevas, que acompañará a la guitarra a su hija que actuará como cantaora. A continuación, quiero dar las gracias también a todos los técnicos y voluntarios de las asambleas locales que concurren aquí hoy, que no son toda la provincia, pero son una parte muy grande de ella. Por orden alfabético, Adra, Almería, El Ejido y Roquetas. Las gracias por el trabajo en la coordinación y en la preparación de este evento. Todos han participado, todos son merecedores, por tanto, del reconocimiento. Pero aún a riesgo de que a alguien le parezca que no sea demasiado oportuno, yo quiero hacer la segunda mención especial, como antes he hecho con la directora del Castillo, y es la técnica de la Asamblea Local de Roquetas, Lupe, porque como anfitriona en la organización, pues no cabe duda de que se ha llevado el peso fundamental del trabajo, de su esfuerzo y dedicación. Tengo constancia porque lo he visto a diario. Por último, y no porque sean lo último, sino porque como en el reino de Dios son los primeros, los protagonistas del encuentro. A todas estas personas les doy el agradecimiento por su participación y, como decía antes, indisociable la bienvenida también, porque nos acompañarán. Agradecimiento por su presencia y bienvenida a todos nuestros mayores. Esto es un encuentro semiprovincial de mayores de las asambleas locales del poniente, de Cruz Roja Española en el poniente almeriense. Entonces, a ellos me dirijo fundamentalmente, son los protagonistas del acto. Me siento muy solidario con ellos, entre otras cosas, porque como me veis, soy de vuestra quinta. Más o menos estamos todos ahí, ahí. Lo que espero y deseo es que este día sea un día grande, un día importante, un día que permanezca en vuestro recuerdo, en donde disfrutéis de la convivencia entre los que os conocéis y los que os vais a conocer hoy de otros pueblos, que aprendáis también, porque también tiene una parte importante de contenido formativo, especialmente, pero no solo en la conferencia, y que disfrutéis sobre todo de la parte lúdica. Por mi parte, nada más, lo dicho. Agradeceros a todos y a todas y bienvenidos a todos y a todas y que pasemos entre todos un buen día. A continuación, la palabra Pepe Galdeano, nuestro concejal de Asuntos Sociales. Buenos días, bienvenidos al municipio de Roquetas y a este castillo de Santa Ana, que es el emblema nuestro. Para eso lo llevamos como escudo de nuestro municipio y es para nosotros orgullo de llevarlo. En primer lugar, quiero excusar la no presencia del señor alcalde. Pero bueno, el señor alcalde es una persona, como ustedes saben, muy atareada, en la que esta mañana, antes de irse a sus quehaceres diarios a la Diputación, pues estuvimos hablando y me dijo, dice, mira, es imposible de que vaya yo hoy a atender a estas familias que vienen hoy, es un encuentro muy importante, pero bueno. Vaya a ir, en este caso va a ir tú, como concejal de Servicios Sociales, que soy el que llevo el tema de mayores en el ayuntamiento. También está María Dolores, como ya ha dicho Juan José, está María Ángeles y está Genoveva. Somos cuatro concejales los que estamos aquí en representación del ayuntamiento. Yo creo que
que todo lo que se hace por los mayores es bueno. Yo tengo que felicitar a la organización de Cruz Roja y a su asamblea local aquí en Roquetas por propiciar este encuentro. Como ha dicho Juan José, el presidente, bueno, no está todo el poniente, pero hay una buena representación del poniente y Almería. Nosotros, desde el ayuntamiento, estamos pues diariamente trabajando con todos los mayores del municipio, tanto por esta concejalía como es servicios sociales, voluntariado, centro de la mujer y, como no, cultura. Que cultura, pues realmente es quien lleva el peso, diríamos, de todos los temas culturales es dentro del municipio de Roquetas. De hecho, este castillo y esta es donde nos encontramos es dependencia de cultura del ayuntamiento. Está también la directora del castillo, Antonia María de la Fuente, que se encuentra aquí con nosotros, y el director de la Escuela de Música, que también pertenece a Cultura, que es quien de alguna forma pues ha propiciado el que esté este cuarteto, como bien ha dicho Juan José, aquí amenizando la entrada de todos ustedes. Yo no me voy a enrollar mucho porque yo pienso que hoy los protagonistas son ustedes, los protagonistas son los voluntarios y los protagonistas son los cuidadores. Yo quisiera que le hiciéramos un reconocimiento a esas personas que están diariamente trabajando y haciendo todo por nada, es decir, todo hacia ustedes sin cobrar absolutamente nada, como son los voluntarios y como son los cuidadores. Así que yo, desde aquí, desde este atril, pido un aplauso para esa gente. Son personas, como he dicho, que trabajan por los demás, que están de alguna forma cuidando diariamente a los demás, como he dicho, sin nada a cambio. Solamente el placer, el gozo y la gana de que las personas que llegamos o que pienso que llegaremos, yo también llegaré, a una determinada edad, lo pasemos lo mejor posible. Así que yo solamente, no me queda nada más que decirles que lo pasen muy bien en el municipio de Roquetas, que el municipio de Roquetas está abierto en cada momento para cualquier persona que venga a este municipio para lo que quiera. El ayuntamiento tiene las puertas abiertas para todo y no me queda más que decirles que enhorabuena, bienvenidos y que hoy se lo pasen lo mejor posible. Muchas gracias. Y que lo pasen bien. Bueno, pues a continuación, como ya le había adelantado, tendremos la actuación del niño de las cuevas y de su hija Alcante.
que para mí es una enorme satisfacción y es una cosa personal que me da mucho, me da mucha satisfacción, valga la redundancia, de poder colaborar en estos actos. Yo siempre estoy dispuesto para Cruz Roja. Llevo colaborando muchos años con el centro de día allí en el hospital. Sí. Y cuando me avisaron, hice lo posible y lo imposible también por estar aquí. Yo trabajo en el Conservatorio Profesional de Danza de Almería y teníamos esta mañana una reunión que he conseguido aplazarla para otro día con mis compañeros que entendieron esto y me han echado un cable para que yo pueda estar aquí hoy. Me acompaña mi hija Namar, que también va a hacer unos cantecitos, y espero que lo que hagamos sea del agrado de ustedes y que desde aquí les deseamos lo mejor a todos los que trabajan en Cruz Roja, a los voluntarios que hacen unos esfuerzos enormes y a todas las personas que se sienten un poco mejor con la ayuda de toda esta gente que de forma desinteresada colaboran para facilitarle un poco las cosas a las personas que menos pueden. Desde aquí mi homenaje y mi actuación va para todos vosotros con todo mi corazón, mi hija Namar y yo. Bueno, voy a recordar a un cantautor que a mí me encantaba cómo interpretaba y que ya hace unos años nos dejó, como fue Carlos Cano. Voy a cantar Habanera de Cádiz. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto que hay ante mi ventana, tacita lejana, que aquella mañana pude contemplar. La ola de la caleta que es plata quieta rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca y allí le llama el malecón. Ya había coche de caballo y era por mayo. Sonaban por la Alameda, por puerta a tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi calle el mismo son. El son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza vuelto, aún pregunto quién me lo cantaba. Tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. Yo te he visto a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció mi ventana de La Habana colonia. Tocas y la catedral, la viña y el mentidero, y verás que no exagero si al cantar la habanera repito: La Habana es que hay con más negritos que allá en La Habana con más salero. Verás que tengo mi alma en La Habana. No se me puede olvidar que
canto un tango y es una habanera, la misma manera. Tan dulce galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amores, canción tan rica, se lo dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo caí, te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, esta manera, de esta manera, a piriñaca y carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y rota, que lo canta, que lo canta un coro en la plaza. Que tengo un amo en La Habana, el otro en Andalucía. Yo te he visto a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció mi ventana de La Habana colonial. Tocas y la catedral, la viña y el ventidero, y verás que no exagero. Si al cantar la habanera, repito, la Habana es que hay con más negritos que hay en La Habana, que hay en La Habana con más talero. Muchas gracias. Bueno, voy a cantar un tema que se llama Maldigo tus ojos verdes. Es una zambra con aire de tiento que hizo muy famosa una cantadora jerezana, una gran cantadora jerezana como fue la Paquera. Y con todo mi cariño os la dedico a todos los presentes. Para mí es, al igual que mi padre, un orgullo y una satisfacción estar aquí esta mañana. Y bueno, nada más que decir. Muchas gracias. Porque tengo miedo de tanto quererte. Y ahora paso por la vía igual que una maldición. Soy esa rama caída da compasión. Mi pelo negro, mi pelo, ¿pa' qué lo quiero serrano si ya no tengo el consuelo de la sea de tus manos? Mi carne de flor morena
qué me puede servir? Si me atormenta la pena, ¿por qué no han de ser pa' ti? Y este dolor que me muerde, y es una cruz de pasión, maldigo tus ojos verdes, maldigo tu corazón. Si viniste de tierra lejana, no sé si eras rubio, moreno, valiente, pero sí me acuerdo de aquella mañana cuando me miraron tus ojillos verdes. Y ahora paso por la vía igual que una maldición. Yo que tanto te quería, ya no tengo salvación. Mi pelo, ¿pa' qué lo quiero serrano? Si ya no tengo el consuelo de la sea de tus manos. Carne de flor morena, ¿de qué me pueden servir? Si me atormenta la pena, ¿por qué no han de ser pa' ti? Y este dolor que me muerde, y es una cruz de pasión, maldigo tus ojos verdes, ay, tus ojillos verdes, maldigo tu corazón. Bueno, voy a cantar unos fandanguitos de Huelva. Fandango al amanecer el día, en el silencio del campo cuando voy de cacería, y una copa de aguardiente con agua de manantiales, ay, si supiera la gente y estos ratos cuánto valen. Harto de un olivo, en lo harto de un olivo, mi escopeta voy a colgar, pues me he llegado a convencer que si sirve pa' matar.
voy a coger. Dicen que muere temblando aquel que tiene dinero. Dicen que muere temblando solamente en pensar que lo que él ha ido ahorrando y otro se lo va a gastar. Salud antes que dinero, y aunque me tenga que ver lo mismo que un pordiosero pidiendo pan para comer. Muchos prometen la luna y antes de subir al poder. Muchos prometen la luna y cuando arriba se ve no oyen que a ninguna y te tratan con el pie. De cariño y un maestro puso un día y una escuela de cariño y tanto el éxito fue que hombres vestidos de niño quisieron ir a aprender. Vale. Vaya.
Sin promesa nos marchamos, ni me obligas ni te obligo, ay, pero yo sé que soñamos, ay, tú conmigo, yo contigo. Ay, tu cariño es como el mío, ay, tú eres vela y yo soy viento, ay, tú eres cauce y yo soy río, ay, tú eres llaga y yo lamento. Nadie habló de enamorar, no, pero Dios así lo quiso, que tan solo de tratarnos y hemos hecho compromiso. Firmamento poder yo tuviera, y esta noche negra lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera rompería los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, ay, pena de mi corazón, ay, que me corre por la vena, pena, ay, con la fuerza de un ciclón, ay, que es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, que es un potro de bogao que no sabe a dónde va. Ay, es un desierto de arena, pena, ay, que es mi gloria y un pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Se nos rompió el amor, ay, de tanto usarlo, de tanto abrazo loco sin medida, de darnos por completo en cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor, aquel tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan gitanas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega. Y aunque tú no quieras, y una mañana gris, y al despertarnos sentimos un ruido muy frío.
cielo seco, cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor. Oh, oh, oh. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a despedir los dos, haciendo dos o tres letritas por Alegrías de Cádiz, conjuntamente. Y bueno, ahora les pasaremos el micrófono uno a otro. Bueno, vamos a hacer un fandanguito de Almería, ¿está bien? Será popular y el fandango de Almería pronto será popular. Lo cantan los parraleros cuando se van a cortar y la uva para el año nuevo. Oh, 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 de Andalucía, tierra de los minerales y de mujeres. Bravía. Almería, quien te viera por tu calle paseará. Almería, quien te viera por tu calle paseará. Ya Santo Domingo fuera madre de mi corazón, ya Santo Domingo fuera a oír la misa mayor, a oír la misa mayor y una salve te dijera.